Continuamos con este recorrido precisamente desde Caracol Radio por la vía Alcuciana, este sector tan complejo que ha tenido dificultades durante los últimos días, cierres constantes, y por eso hasta ahora pues nos acompañan transportadores que acaban de llegar precisamente de la vía Alcuciana. Están en el sector conocido como Toquilla. Bienvenido, ¿y su nombre? Isaías Fajardo. Don Isaías, ¿cómo le fue en este trayecto? Pues yo pasé anoche y pues estaba haciendo verano, pasé bien, pero dicen que hoy ya quedó la vía cerrada por el invierno. Nos dicen que son por lo menos 5 puntos críticos. ¿Usted, cuáles fueron los puntos más complejos que usted pudo seguir? Hay Quebrada Negra y abajo la subida de Pajarito. Hemos visto muy pocos vehículos de carga. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo han visto el tráfico? ¿Han disminuido? Sí, claro, harto. ¿Están usando qué vía alterna? Villavicencio. ¿Aumentan los costos? Obvio. ¿Cuánto tiempo aumenta y cuántos costos aumenta? Como 3 horas más y como 40 tiempo más en gastos. El combustible. ¿Cada cuánto viaja usted por este tramo vial? Cada día por medio. ¿Y cómo ha estado estos últimos días? Pesado, pesado. Yo bajé por Villao y me tocó, pues, esa es mi ruta, pero como la vez pasada cerrado, me tocó por Villao. Y anoche me metí, pero pasé, pues, de la raspa. ¿Bajo su responsabilidad? Sí, claro. ¿Qué le dicen los del Invías? ¿Hay cierre intermitente o hay tráfico? Cuando usted pasó, ¿estaba el tráfico normal? Sí, intermitente. Cada 2 horas daban vía. Económicamente hablando, ¿cuánto le representa esto a ustedes? ¿Aumento de cuánto en gastos? Casi como un 40% más de gastos. Bueno, esa es la realidad entonces que están viviendo los transportadores. Una de las personas que se arriesgó precisamente a pasar por la vía Alcuciana y que se devuelve ahora para Sogamoso y hacia Cundinamarca. Es lo que están viviendo los transportadores. Vamos a seguir haciendo este recorrido para saber qué más están viviendo las personas que tienen que transitar diariamente o, como lo escuchábamos, día de por medio por este tramo vial.